Y aquí estoy con estos dos súper invitados, el maestro Bobby Cruz, una persona que todos admiramos en el continente y que también nos ha concedido entrevistas anteriormente, y el maestro Eduardo Arbelo. ¿Por qué? Vamos a hablar con ellos por la película Los Reyes de la Salsa, en homenaje al maestro Bobby Cruz y al maestro Richie Ray. Comenzamos por la jerarquía, ¿verdad? Maestro Bobby, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su esposa, sus hijos? Bueno, muchas gracias por tenerme. Te digo que por acá todo marcha como debe marchar normalmente para gente de mi edad. ¿Cuántos que son, maestro? Usted no tiene problema con decirlo. No, ninguno. Pero sí, todo bien, gracias a Dios. Y me siento muy feliz de volver a verte, aunque sea por medio de Zoom, ¿no? Uh-huh. Y de compartir contigo pues todo lo que quieras saber acerca de la película y de todo lo que está envuelto en eso. Así es, sí, muchas historias. Maestro Eduardo, bienvenido en Tacones. No lo conocía, un gusto conocerlo. Y si está con el maestro Bobby, por seguro que usted es un duro. Tratamos, esa ha sido mi escuela, mi gran escuela, el maestro Bobby Cruz, ya van unos añitos, y todo lo que he recibido de él ha sido bueno, porque hasta el nivel de la orquesta pues ha cambiado, y cada día pues seguimos los pasos que él nos ha dicho, y la enseñanza, ensaya, ensaya, ensaya. Pero entonces, usted hace la banda sonora de este nuevo proyecto que es la película Los Reyes de la Salsa. Nosotros hicimos la parte de la orquesta en la película de la época. ¿Sí? Para nosotros fue un honor y un privilegio de que se nos tuviese en cuenta para este gran proyecto, un proyecto que es, esto es histórico. Así porque es. esto es para la historia, y qué mejor estar ahí representando a esa orquesta de la época que lo hizo famoso, donde ellos ganaron el galardón de los Reyes de la Salsa. Para mí es un honor y un privilegio haber estado en esa red. Maestro Bobby, para usted, ¿qué dice su familia, sus amigos, sus hijos de esta película? ¿Ya la han visto? Yo sé que ya están haciendo negociaciones para proyectarse en muchos países. ¿Qué han dicho sus cercanos sobre esta película? Bueno, mi familia ya la vio, mis hijos la vieron. Vieron cosas que ellos no sabían. Me imagino. De mi vida privada, pero la película, yo le dije al productor, al señor Carlos Nido, yo le dije, no inventes, ¿sabes? No inventen cosas que no son reales, okay. Porque yo he visto películas donde yo conozco lo que es el trasfondo, y es como que estoy viendo otra cosa, ¿no? Y yo quiero que todo sea real. La vida de Richie Ray, Bobby Cruz, tiene de todo, no hay por qué inventar. Pregúntame lo que tú quieras saber y yo te lo digo, y lo puedes poner en la película. Y así se hizo la película. La película es completamente real, o sea, todo lo que usted va a ver en la película sí sucedió, es real, ¿no? Y porque yo también quería que la película es un documento histórico. Correcto. Es la historia verdadera de Richie Ray y Bobby Cruz, y es la historia verdadera de la salsa que creció o se desarrolló o nació alrededor de Richie Ray y Bobby Cruz. Sí. Así es. Eso es un biopic, como se llama hoy en día, y yo creo que va a gustar mucho. Ya se está, me dicen que va a estar en el Festival de Nueva York, ya está en Puerto Rico, ya, ¿cómo es un poco este periplo? Se exhibió en Puerto Rico. Entonces, en Puerto Rico las películas estreno se proyectan entre 2 a 3 semanas. Correcto. La película Los Reyes de la Salsa estuvo 9 semanas en los cines de teatro en Puerto Rico.
Y va a ir a Nueva York. Tenemos una buena audiencia en el estado de Nueva York por dos canales que tenemos aliados. Entonces, ¿cómo va a ser lo de Nueva York? ¿Tiene ya idea? Bueno, lo de Nueva York, yo entiendo que no es un estreno, creo que es que la película compite con otras películas, En un festival, según en el festival. entiendo, es un festival, exacto. Entonces, sí, yo pienso estar allí. Maestro Eduardo, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue la música? Porque tanta sabrosura en una película, eso debe ser una descarga fuerte. ¿Cómo fue eso, maestro Eduardo? Pues mira, yo recibí la llamada del maestro Bobby Cruz, que me pusiera a la disposición de los productores, y así mismo se hizo. Ellos me llamaron, yo entendía que era para entregarle las partituras de la música, y cuando ellos me dieron la sorpresa, no necesitamos la orquesta también, y wow, para eso fue una sorpresa. Empezamos a grabar varias escenas, todo se grabó durante la pandemia y se hicieron en el Hotel Conquistador en Fajardo, muchas de las escenas, y en el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón. Maestro Bobby, los actores, los que hacen de ustedes, guapo así como era usted de guapo de joven, y sigue siendo guapo, maestro. Ay, me encanta que usted me entreviste, porque usted es una de tres personas que dicen que yo soy guapo. Pero es verdad. Una fue mi madre, la otra es mi esposa y la tercera es usted. Ay, maestro, no diga eso. Que usted sigue siendo un rompecorazones. Mire, a ver, con ese sex appeal. ¿Qué le parecieron los actores, los que eligió Los el casting? actores son increíbles, increíbles. Déjame decirte una anécdota. El que hace el papel de Richie no es pianista, toca piano, pero no es pianista. Toca exactamente con todo lo que Richie hace en el piano, él lo hace, los mismos ademanes. O sea, es como Richie toca el piano y se mueve, él lo hace exactamente igual. Además de eso, físicamente se parecía a Richie. ¿Verdad? El productor Carlos Nido tomó una foto que yo produje de Richie en el piano y hizo la misma foto con el actor. Entonces me mostró las dos fotos. Me dijo, ¿cuál es Richie y cuál es el actor? Y yo le dije, Carlos, yo produje esa foto. Yo creo que hice esa foto. ¿Cómo tú crees que yo no voy a saber quién es Richie? Y Carlos me dijo, ok, ¿cuál es Richie? Y yo le dije, este es Richie, me dijo, ese es el actor. Se Yo no equivocó podía usted. creerlo. De verdad, usted Sí, mismo se equivocó. yo me equivoqué, me dijo, ese es el actor. Por el Y yo no, o parecido que sea, tienen. sí, yo no había visto al actor todavía en persona, ¿ve? Pero cuando lo vi en persona, él es más grande y más corpulento que Richie. Pero en película, pues eso de grande no se sabe, ¿no? Y él es Richie. Y te digo otro, el hermano de Richie, que era trompetista y murió, a ese lo resucitaron al punto de que cuando estaban grabando con la Orquesta del Rey, no, mi esposa dijo, yo no, mira eso, ese es el hermano de Richie. O sea, si usted ve una foto del hermano de Richie o un video y luego ve al actor haciendo, es el hermano de Richie resucitado. Qué bueno, qué buen casting entonces. ¿Y el suyo? No me va a decir cómo está el suyo de guapo igual que usted. No, Eso de usted. el que hace el papel de Bobby Cruz es un muchacho guapo de verdad, es un muchacho bien guapo. Deje la humildad, maestro. Entonces, no, sí. Yo pensé, pero es que este muchacho, tú sabes, yo soy un tipo rudo, este es un muchacho que se ve guapo, tú sabes. Pero lo que pasa es que él, igual que el que hizo papel de Richie, estudió a Bobby Cruz. Él
se mueve como yo, él se para como yo, él hace todo lo que yo hago en la película, él lo hace exactamente igual. Al punto que cuando yo vi la película, yo dije, se parece a mí. Pero qué bueno porque eso debe quedar, es decir, eso es parte de la satisfacción, maestro, sobre todo lo que usted quería. Y te digo, son tres. Quien se lleva el Oscar es la que hizo el papel de mi esposa. Solamente para decirte esto, Okay. yo he visto la película tres veces. Y las tres veces cuando llega esa escena con mi esposa, lloro. ¿Y por Las tres qué? veces no puedo evitar. No lo puede Porque pues evitar. sí, yo era un tipo, yo era un tipo que si Dios no interviene en mi vida y me salva, yo era el diablo. Su esposa fue su salvación. Por eso tanto Sí. amor, ¿verdad, maestro? Usted le tiene a esa señora. Me han contado que usted esa es su debilidad. Claro, es su compañera de toda la vida, pero hay relaciones de relaciones, ¿no, maestro? Sí, mi esposa, Dios me dio a mí lo mejor que él tenía. O sea, porque para mí no puede haber otra mujer que iguale a mi esposa. Hay un artista colombiano que hizo una estatua de ella conmigo y le llamó a la estatua mi ángel guardián. Y mi Seguro. ángel guardián es ella. Ella está detrás de mí como guardándome, tú sabes. Maestro Eduardo, y para usted esta película, ¿qué ha significado también, es decir, como persona, como músico, en su carrera ahora con su orquesta? ¿También ha marcado un importante momento? Sí, ha sido un momento trascendental en la Orquesta de Rey, ya que pues ha elevado a otro nivel la calidad musical de la orquesta. Al punto de que los muchachos hoy día, pues ahora mismo acabamos de salir de un ensayo y el próximo lunes volvemos a ensayar, o sea que queremos mantenernos activos porque de esta película están saliendo muchos compromisos para la Orquesta del Rey. Inclusive ahora pues estamos grabando un nuevo disco, lo estamos haciendo en nuestro propio estudio y estamos llevando unos temas nuevos, inéditos, para que la Orquesta del Rey también pueda distinguirse por su música. Y como me dijo el maestro Bobby, no te olvides de mi música, pero haz lo tuyo. Y esos consejos pues son los que estamos siguiendo. Y para mí esta película va a marcar la vida de muchas personas porque es una película histórica y es como montarte en una máquina del tiempo y viajar al pasado. Bueno, muchas gracias a los dos por estar en Tacones Televisión, los reyes de la salsa en todos los cines del continente y del mundo. Denle seguimiento a través de las redes sociales para que cuando llegue a sus ciudades y sus países la puedan disfrutar o la compren, como dice el maestro Bobby. Esa es para tenerla de colección, como los discos de vinilo, ¿verdad, maestro? Exacto. Como Mira, los eso discos. que yo le dije a Carlos, la gente no está acostumbrada a comprar películas, pero en el caso de Richie Ray y Bobby Cruz están acostumbrados a coleccionar discos. Así es. Y esta es la primera película de otras que yo sé que van a seguir. Así es. Los Reyes de la Salsa, la historia del maestro Bobby Cruz y Richie Ray en todos los cines del mundo. Muchos éxitos y gracias por acompañarme hoy en Tacones Televisión. Un abrazo grande desde Bogotá para Puerto Rico y la Florida.